Considero importante el arte para la construcción de la paz porque es una manera en que los jóvenes desarrollan sus habilidades de comunicación a través de la escritura, el dibujo, la pintura, los cómics, la narrativa, que es algo súper importante. Entonces, este es un espacio donde se puede aprovechar la construcción y ese proceso de resiliencia de los jóvenes que están en ese proceso de construcción de país, construcción de paz.